Hello there. Hello good evening. Um welcome guys. I know many of you might be right now starting to sing the national anthem, which is normal. But well, we have to pay a bit of attention, you know, to the class. Um bueno, buenas noches a todos, ¿verdad? Aquellos que están listos ya para cantar el himno y los que están hasta de, desde en la casa gritándole a los mexicanos, bienvenidos. Um, pero igual, tenemos que cubrir verdad nuestro, nuestro deber nosotros esta noche y pues a ver déjenme comentarles que hoy estaremos hablando de un par de temas que son bastante interesantes. Um, dentro de ellos se encuentra lo que les mencionaba anoche que sería la ropa. ¿verdad? vamos a hablar un poco acerca de la ropa, un poco también acerca de los colores. Y si llegamos a cubrirlo, sería también un poco acerca de los posesivos. Los posesivos, ¿verdad? Que es lo que les había estado yo prometiendo desde hace días, donde hablaríamos acerca de, um, de la situación en la cual se menciona, ¿verdad? El uso principal del apóstrofe S. Um, creo que sí sería algo pues que lleguemos a a concretar esta noche. Así que, bueno, bienvenidos. Espero que todos estén, ¿verdad?, con la, con la disposición, que hayan tenido un muy buen día también y estaremos, como les digo, cubriendo esos temas. Muy bien, antes de empezar, no sé si tienen alguna duda, chicos, del trabajo que han, que han estado haciendo hasta ahorita o estamos con todo bien, todo listo. Bueno, parece que sí, los que estamos, ¿verdad?, estamos bien. Entonces, eh, vamos a ver. Para esta noche, estamos ya en la clase número 11 de, de, este, de este curso. Entonces, y pues um, ahí lo tenemos, ¿verdad? Possessives and weather también sería otra parte si llegamos a cubrir esa parte del tema que tiene que ver con, la, con el clima, ¿sí? O sea, con el ambiente, con eh, las diferentes estaciones del año. Así que vamos a ver. So the first one is closest vocabulary. Sí, esto es el eh, vocabulario acerca de la ropa, clothes vocabulary. <laughs> Muy bien. Um, aquí tenemos diferentes ¿verdad? accesorios, diferentes estilos de ropa, eh, diferentes formas de vestir que son cubiertas en, en, este, en este tema. Eh, por ejemplo, de este lado tenemos clothes for work. Esto de las clothes for work significa ropa para el trabajo, ¿verdad? Ropa formal, ropa que se va a utilizar, o sea, en, en un ambiente un poquito más más laboral, más eh, formalito. Y el otro lado tenemos clothes for leisure. Las que son clothes for leisure es la ropa como para poder pasar el rato, ¿verdad? O sea, ropa así casual, ropa para, para estar en la casa o para salir, pero que no necesariamente tiene que ver, ¿verdad?, con cuestiones laborales o con cuestiones muy formales. Bueno, si se fijaron, acá al principio cambié una palabra. Esta, a, aquí tenía una palabra diferente. Aquí tenía, me parece que clips. ajá. Eh, la cambié porque esta es más importante. Esta es la palabra que vamos a utilizar siempre en inglés cuando estemos hablando de la ropa. Um, sé que... Es bastante quizá fácil, ¿verdad? Eh, escuchar esto y pensar qué significa o leer esta palabra que tengo aquí y pensar qué significa usar. Y sí significa usar, o sea, porque no me vayan a malentender. Use sí significa usar, pero significa usar cuando se, um, se refiere a a cuestión en verdad como de manipular una máquina, como de utilizar una computadora, un teléfono, en ese sentido sí es use, ¿sí? Um, si ustedes manipulan un artículo específico, ahí sí sería use. Pero cuando estamos hablando acerca de la ropa, o sea, si vamos a hablar acerca de la ropa que, que yo uso para el trabajo, para eh, el, mi tiempo regular así en la casa, vamos a utilizar esta otra palabra, wear. Sí, wear. Suena bastante similar la, la que usamos para preguntar dónde, porque sí suena bien, bien, bien cerca, ¿verdad? Where. Pero <coughs> se escribe diferente, ¿sí? Where. Entonces, esto significa eh, usar, usar en, en términos de ropa. Y también, esa se puede componer de esa forma, wearable. Hoy en día, ¿verdad? Es bastante común eh, este, este término, se utiliza bastante eh, los wearables, que esto es, o sea, lo podríamos traducir como usables. Estamos hablando en ese sentido de los relojes, por ejemplo, o lentes inteligentes. Mayormente cuando ustedes escuchan eso de wearable, um, va a ser en el sentido pues, de tecnología, ¿verdad? Que se pueda utilizar eh, pues, en su cuerpo. O sea, los relojes inteligentes, los lentes inteligentes, que son una cuestión bastante común eh, en estos días. Así que esos son los wearables, o wearable tech, podríamos decir. Pero wear, así nada más se refiere entonces a usar, a la ropa que yo, que yo uso. Muy bien, ahora ya llegando en orden, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a ir describiendo las diferentes partes de la ropa o los diferentes artículos de la ropa? Tenemos, por ejemplo, shirt. Sí. Shirt se refiere a las camisas. Shirt. Eso es una camisa, pero una camisa de botones, ¿ok? No se me vayan a equivocar. Las shirts son camisas de botones. Ahora, esa camisa, esa, esa shirt, puede ser long o short sleeved, ¿sí? O sea, puede tener uh, mangas largas o puede ser también de mangas cortas. Cuando es una long sleeve, entonces significa que es una camisa manga larga, ¿verdad? Long sleeved. Porque sleeve significa pues lo de la manga. Entonces, una long sleeve es una camisa de manga larga y una short sleeve sería una camisa de manga corta, ¿sí? Refiriéndonos siempre, ¿verdad?, al hecho de camisa como aquellas que tienen los, los botones así, o sea, que todas eh, se deben um, abotonar. Así que esas son las shirts. Luego tenemos tie. Tie es la corbata, ¿sí? Tie se refiere a la corbata. Y también... Eh, la palabra esta, tie, se puede utilizar en otros dos sentidos. Se puede utilizar para hablar acerca de nudo, cuando o sea, ustedes digan, por ejemplo, um, amarrar la hamaca. Sí, ustedes podrían decirlo de, eso, de esa forma, ¿verdad? Tie the hammock. Tie the hammock, o sea, amarrar, tie, amarrar. Um, por otro lado, también se puede utilizar tie para hablar acerca de un empate en un encuentro deportivo. Sí, si un partido o alguna clase de juego termina en empate, que ni siquiera es algo tan común, pero si llegase a suceder, entonces eso se puede conocer como un tie. ¿sí? O, o si, digamos, en un deporte como el tenis um, ocurriera un empate, entonces se puede conocer como un tie. That's a tie, pueden decir. Pero, ajá, tie, el, en cuanto a la ropa, ¿verdad? Es una corbata. Luego, otro de los artículos principales sería el belt. Belt. Belt es el cinturón, ¿sí? El cinturón, el cincho, ese es un belt. Y si ustedes utilizan alguna clase de cincho, digamos, para um, amarrar algo, si ¿sí? es como para, qué sé yo, las cintas que a veces le ponen, ¿verdad?, a los caballos o cuestiones así. Esas también se pueden conocer como belts. No solamente los que nos ponemos nosotros, sino que esos también pueden ser belts. O, o si no, en el caso de la señorita, ¿verdad? Cuando utilizan las, las carteras estas que les cuelgan acá del hombro, esa, esa parte que cuelga puede también ser conocido como el purse belt. O sea, que sería como el cinturón de, de la cartera. ¿sí? Entonces, eh, esos son los belts. Muy bien. Luego tenemos dos partes, hay dos diferentes artículos que componen uno solo, el caso de el jacket. Um, jacket puede ser utilizada para diferentes cosas, porque o sea una jacket, si ustedes alguna vez han tenido visita de familiares de Estados Unidos, ¿verdad? Han escuchado quizá que ellos digan una jacket y se refieren a como a un tipo suéter que utilizan para el invierno. Entonces, eso, eh, pues, es como normal. Jacket mayormente será como algo que venga por encima, verdad, de, de la ropa que ustedes están utilizando. Así que, um, en este ejemplo aquí, jacket para lo que se usa es para referirnos al saco, o okay, al que mayormente conocemos en, en español, verdad, como el saco. Sí, jacket sería como la chaqueta formal que va sobre el resto de la ropa. Eh, y luego son los pants. Pants son los pantalones, creo que es algo bastante fácil de entender. Sí. Pants serían los pantalones. Um, aunado a esto, o por más bien, cuando tenemos esas dos palabras juntas, ¿sí? jackets y pants, podemos construir un suit. Aquí ustedes ven que se escribe suit, ¿verdad? Pero lo vamos a pronunciar solamente como suit. ¿sí? Un suit es un traje, o sea, cuando hablamos de un traje formal, ustedes lo van a conocer de esa forma, como un suit. Y así hay otros trajes también que, que pueden conocerse como suits, como por ejemplo el swimming suit, um, que eso sería uno de los ejemplos que tenemos acá, en la parte inferior aquí. Tenemos swimsuits y esos son como los trajes de baño. Entonces, casi que cualquier tipo de traje que ustedes tengan eh, puede ser conocida, ¿verdad?, como un suit. Um, Roberto. Qué recorte que acaba de hacer, va. Teacher. Sí. Eh, el suit también podría ser el traje para las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso aplica, a, aplica en ambos casos. Ajá. Solo que ¿Qué? la diferencia sería que en el caso de las mujeres, ¿verdad? O sea, hoy en día la norma ya no es así de estricta. O sea, hoy puede haber como ya un poquito de flexibilidad, pero anteriormente la norma era, ¿verdad? Que la falda y el jacket siempre. Pero ahora puede ser jacket y pants para las mujeres también. Pero sí, el suit es eh, igual para, para las mujeres. O sea, como el traje formal siempre, ¿verdad?, aplica para las mujeres. Okay. Um, uh -huh. Otra de las cosas, vaya, bueno, la que sí es diferente, por ejemplo, que no necesariamente eh, lo van a utilizar las mujeres, un belt sí lo pueden utilizar, pero el shirt y el tie, sí, porque shirt es específica para los hombres. O sea, cuando ustedes hablan de una shirt, es específico eso, ¿verdad? Para un hombre, una camisa y una tie igual, o sea, una corbata pues cuesta eh, o no es como muy común ver, ¿verdad? Mujeres utilizando corbatas. Si la usa, pues también, o sea, no hay problema. Pero en un ambiente laboral eh, no va a ser tan común que ustedes vean a una mujer con una corbata. Será más común que la vean con una bufanda, que es lo que se muestra acá. Pero bueno, terminando primero con esta parte, ¿verdad? Eh, este compuesto, entonces, el, el jacket y el pant hacen el suit. Luego tenemos los shoes, ¿sí? A ver, um, todos los zapatos en inglés se pueden llamar shoes. O sea, todos pueden ser llamados shoes. Pero el término específico así, shoes, mayormente se va a usar cuando hablemos de los zapatos formales. O sea, cuando hablemos de los zapatos negros, cafés, así verdad, que utilizamos para el trabajo. Esos son por lo general los shoes. Porque los demás pueden ser tennis shoes o sneakers, como es el ejemplo que se tiene aquí también más adelante. Entonces, shoes es mayormente para las cuestiones um, más formales, más como del trabajo. Ok. Um, luego tenemos esta otra parte que este también aplica para ambos, o sea, para hombres y mujeres, que es el coat. Sí, el coat es el abrigo. O sea, ustedes me imagino que en algún momento habrán visto alguna película eh, estadounidense o pues sí, ¿verdad? En la cual se muestran personas caminando sobre la nieve o sobre las calles heladas y se ve que van como con, con el saco y luego llevan otra, otro similar al saco encima. Eso es un coat aunque no todos los coats son así, o sea, de estilo formales, hay coats también que son los que vemos a veces um, en lo mismo, ¿verdad? que podemos llegar a ver en las películas, que son así todos esponjaditos. Entonces, esos también son coats, pero mayormente esos se van a conocer como winter coats. Estos así más formales son los que conocemos específicamente como coats. Los otros pueden ser, ¿verdad? como les menciono conocidos como winter coats, los que son un poquito más más esponjados. Pueden tener ese, ese ese nombre o ese tipo de referencia. Okay. Um, bueno, más abajo. Ah, sí, perdón. Eh, una pregunta. Sí. sí. <coughs> eh, eh, cuando estamos hablando de que si corba la corbata tiene un nombre, eh, la señorita tiene un pañuelo o una pañoleta, se va a decir igual, así como dice ahí veamos uh, si es así como es que se, que es se, que se ata ajá, que se ata alrededor del cuello o sea ese tipo de pañuelo lo podemos llamar así scarf pero también hay otro otro nombre pero honestamente ahorita se me ha ido bueno vamos a ver aquí en vivo lo vamos a buscar porque sé que hay bastante una película ahí con, con ese um, Con ese título. Ah, pues no, entonces sí es Scarf también. Ajá, pues sí, entonces sí es Scarf. Ah, pues siempre sería Scarf. Sí, porque yo recordaba más, más que todo esa película. Eh, que, ajá, verdad, ella es, es todo el enredo alrededor de esta pañoleta verde, que no sé qué, que no sé cuánto, la chica de la pañoleta verde. Entonces, pero sí, siempre sería entonces Scarf. Um, porque si hablamos de los otros pañuelos, Alex, eh, de los que nosotros, verdad, aquí conocemos los, como pañuelos los que usamos los hombres, que tenemos así como en la, en la, en la bolsa y así. Esos se llaman handkerchief. Es un nombre bien raro y um, un tantito enredoso, pero esos son handkerchief. Pero estos, o sea, los que son así como para las chicas alrededor del cuello, en lugar del reemplazo, digamos, de la, de la corbata, entonces, esos sí van a ser conocidos como scars Y eh, en el plural, esos se pueden conocer como, a ver, aquí lo voy a escribir: scarves. Así de esa forma. Porque la mayoría de, los, de las palabras que terminan con F um, para hacer el plural se, se va a reemplazar con una V. Sí, casi siempre, cuando una palabra termina así con una letra F, si sí, es, es posible, ¿verdad? Hacerle un plural se reemplaza con una V y se le agrega la ES. Eso es algo bien, bien común. Bueno, la siguiente. Eh, sería lo mismo que les decía anteriormente. Tenemos esto de los coats, ¿verdad? El abrigo. Y también existe otra categoría que serían los raincoats. Si ustedes se fijan, este hasta amarillito se ve y eso nos hace saber que, o sea, estamos hablando de un, eh, un abrigo para la lluvia, ¿sí? O sea, como un tipo impermeable. Cuando hablamos de un raincoat, es un, algo bastante específico que como la única función que va a cumplir será ayudarnos a protegernos de la lluvia. Si ustedes quieren utilizar un raincoat en el invierno de Estados Unidos, donde hay mucho frío, puede ser que la pasen bastante mal. O sea, puede ser que tengan, que tengan problemas. Por lo que, o sea, este está diseñado para protegerles, pero mayormente de la lluvia. Entonces ahí es donde entra lo que les mencionaba, verdad, los winter coats, que serían los que son así como más esponjados. Um, Otra de las opciones que también es considerada muy formal, este es para las chicas, es un dress, sí, dress, pero también dress, o sea, dress significa vestido, verdad, así como nombre significa vestido. Pero también dress es el verbo que se utiliza para referirse a, eh, como a cambiarse, ¿sí? Como cuando alguien se está, se está cambiando, si ustedes dicen, oh, he's getting dressed, eso significa que esa persona se está cambiando. Así que, um, ajá, la palabra dress puede significar también, ¿verdad? Cambiarse o cambiar. Ok, ah, pero hablando de la ropa específicamente. Bueno, vamos a decirlo mejor vestirse, ¿sí? O sea, porque si decimos cambiar, nos podemos confundir, ¿verdad? Pero se los digo así por la forma en la que normalmente hablamos acá. Pero sería mejor eh, que la entendamos como vestirse, dress. Muy bien. Um, aquí va una vez más lo de las diferencias, ¿verdad? Eh, lo que les decía anteriormente. Para los hombres es la shirt, pero para, para las mujeres sería blouse. Es la forma en la que vamos a pronunciar esto, a pesar de que se escribe blouse pronunciamos blouse, así que blouse y en lugar de la corbata o la tie vamos a tener una scarf, sí, scarf, muy bien. Y aquí la parte que va a complementar el traje de una mujer, o sea, esta siempre se conoce como jacket, no no, no se le va a cambiar el nombre, verdad, siempre será conocida como como una jacket, pero eh, esta parte inferior puede ser pants o también puede ser skirt. Que eso es la falda, ¿verdad? Skirt. ¿sí? Se parece un poquito a shirt, pero no se, debe, no se debe confundir. Shirt suena así, ¿verdad? Con, la, con el sonido de sh, como cuando le decimos a alguien que se calle. Shirt. En cambio, skirt inicia con la S nada más, y luego rapidito tenemos ya el sonido de la K. Skirt. ¿Sí? Skirt. Shirt. Skirt. Muy bien. Otro de los detalles también que pueden existir es, digamos, o sea, como les decía anteriormente, la palabra shoes se puede usar para todo tipo de zapatos, pero las mujeres tienen tipos de zapatos un poquito más específicos. Así que ellas, por ejemplo, tienen estas opciones, los heels o high heels, ¿sí? Heels significa talones, ¿verdad? Um, pero si ustedes hablan acerca de high heels, significa que están hablando de tacones altos. Sí, High Heels. Um, así que ustedes, o la, bueno, las chicas más bien, um, Jancy y las demás, pueden decir, ¿verdad? My Heels, nada más. No es necesario siempre decir High Heels, pueden solamente referirse a sus tacones como las Heels, pero el nombre completo vendría siendo High Heels. Muy bien, eso entonces sería lo que cubra la parte ¿verdad? de la ropa formal, la parte de la ropa que pues como el estereotipo ¿verdad? de la ropa que se utiliza para, para trabajar. Ahora tenemos el Clothes for Leisure y aquí es un poquito más libre, si ustedes se fijan es un poquito más como relajado. Ok, primero tenemos la opción de las hats. Sí, un hat puede ser tanto un gorrito como este que ella está utilizando así como también un cowboy hat. Si ustedes hablan de un cowboy hat, pues estamos hablando, ¿verdad? De un sombrero vaquero. Sí, un cowboy hat es un estilo de sombrero vaquero. Um, este, si habláramos así de manera completamente correcta, también lo podríamos conocer como un winter hat. Sí, estos son conocidos como los winter hats, porque hay personas que a veces también a estas les llaman hats, eh, a, las, a las gorras. O sea, les pueden llamar baseball hat. Entonces sí sería una, un, un gorro de béisbol. Así que ahí podrían existir tres diferentes categorías. Serían los cowboy hats, que serían los, los sombreros vaqueros. Los winter hats, que sería como este que ella está utilizando. Y los baseball hats, que serían las, las gorras de béisbol. O los, o los sombreros de béisbol, por traducirlo así directo. Luego la siguiente, el siguiente aditamento sería el sweater Sí, eso es bastante, bastante fácil de entender, ¿verdad? Sweater, o sea, nosotros lo podemos conocer en español a sí mismo como el, el suéter, o sea, el suéter. Pero se puede también eh, traducir como un tipo de abrigo, ¿sí? El suéter, o si no, sudadera. Pero eh, hay diferencias, ¿verdad? O sea, existe una pequeña diferencia entre lo que es un sweater y una sweatshirt. Que ese es como el nombre completo para, un, para un, una sudadera. Es un sweatshirt. Muy bien. Um, después de los sweaters o los abrigos, tenemos también la utilización de los gloves. ¿sí? Gloves son los guantes. Otros que pueden venir en diferentes categorías. O sea, los guantes pueden ser guantes para el invierno, o sea, winter gloves. Pueden ser lav gloves, que son como los guantes de látex que utilizan los. Qué sé yo, las personas que trabajan con cuestiones verdad, y de salud, um, y si no pueden ser leather gloves, que esos son como los, los guantes gruesos, verdad, los guantes de, de cuero, leather gloves. Así que, ajá, los gloves pues puede tener diferentes um, como categorías igual. Um, por otro lado, está otra de las de las prendas comunes serían los jeans. Sí, y esta es una donde siempre se, se requiere que tengan cuidado ustedes porque es bastante común que las personas lleguemos a decir los blue jeans todo el tiempo, ¿verdad? Pero cuando ustedes hablan de blue jeans, o sea, os tengo tenido los blue jeans, cuando estábamos hablando de acerca de blue jeans, pues estamos haciendo uso de un nombre específico para hablar acerca de los, de los eh, pantalones vaqueros azules, o sea, solo los azules. Si ustedes dicen blue jeans, están hablando solo de los pantalones azules. Pero si ustedes dicen jeans, están hablando de los pantalones en general, ¿verdad? O sea, de sus pantalones vaqueros en general. Así que cuidado con eso. Um, por este lado tengo una palabra externa que no necesariamente está dentro del vocabulario, que serían los yoga pants. Esto de los yoga pants eh, se lo coloqué acá porque hoy en día es mucho más común que ustedes en Estados Unidos, ¿verdad? Vean personas utilizando yoga pants o leggings, que sería el otro nombre para los yoga pants, o sea, los pantalones de yoga, que jeans. Sí, es mucho más común hoy en día ver personas utilizando este tipo de ropa que los mismos jeans. Bueno, eh, por otro lado, en la parte inferior, en la parte ya de, la, de, los, de los zapatos, ¿verdad? En cuestiones eh, así como de medio frío, Podríamos hablar que se utilizan boots. Es bien común que durante los días del, del otoño o el invierno, eh, las personas utilicen boots, que son las botas. ¿Sí? Boots. Um, así que esto sería como un, una vestimenta bastante común. Esto puede aplicarse a ambos, puede aplicarse tanto para hombres como para mujeres. O sea, tanto hombres como mujeres pueden utilizar hats, sweaters, jeans, gloves, and boots. Muy bien. Eh, luego tenemos al otro lado vestimenta un poquito más relajada más tipo verano tipo playa verdad sería el primero la cap sí cap es la tan conocida gorra sí o sea si ustedes hablan de las caps son eh, lo podemos traducir así verdad como las gorras pero también eh, se parece bastante a la forma en la que se dice taxi cuando ustedes dicen taxi en inglés se dice cab Así que por eso debemos ser cuidadosos en cómo lo pronunciamos, porque cap, o sea, específicamente así, es como significa una, una gorra. Pero si ustedes dicen cap, si medio se equivocan en la pronunciación, pueden estar pidiendo entonces un taxi en lugar de pedir una gorra. Muy bien, uh, entonces cap. Luego tenemos t-shirt. T-shirt. Es una palabra bastante interesante, porque de hecho es una palabra compuesta, pero compuesta que también tiene un acrónimo. O sea, el acrónimo, ¿verdad?, es cuando una palabra eh, pues está subtraída en solo su letra inicial. Entonces, lo del, el T-shirt se, se deriva de esta palabra que está aquí. Aquí la coloqué, T. ¿sí? Este T es. No sé si ustedes alguna vez han visto juegos de golf o si han practicado ya, ¿verdad? El deporte, pero existen unos pequeños taquitos, así, o sea, como, no sé, son de plástico o madera, pero esos taquitos donde se coloca la pelota a la hora de hacer el primer swing, el primer golpe eh, en cuestión del golf. Esos taquitos así se llaman tees, ¿sí? O sea, ese, 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 ese trocito de madera o plástico es lo que se llama tee. Y este tipo de camisas así, o sea, las camisetas que hoy conocemos tan comúnmente por todos lados y que todo el mundo utiliza, eran mayormente usadas al principio por los chicos, o sea, los... Perdón. <laughs> Sorry. O sea, eran mayormente utilizadas por los chicos que estaban casi siempre recogiendo o colocando esos tees. Así que por eso mismo, la palabra de t-shirt viene de ahí, ¿verdad? O sea, la camisa que utilizaba el tee. Sí, por eso se dice T-shirt. Uh, ¿Sí, Alex? Cuando está hablando de ese taquito, viene siendo algo similar como el que le ponen a la pizza cuando te la dan en la caja. Bien. Para que sí. no baje. Uh -huh. Se parece bastante. Se parece algo a eso. Ajá, algo así es, es el taquito del que estamos hablando. Entonces, eh, esos son los T's. Ah, pues como estos chicos, ¿verdad? Utilizaban ese tipo de camisas, o sea, ellos no andaban las mismas camisas que los que andaban jugando, sino que ellos andaban camisas que eran un poco más frescas porque tenían que andar corriendo y así. De ahí es donde nació el referirse a ese tipo de camisa como la camisa que utilizaban los tees, o sea, que así le llamaban a los chicos esos, ¿verdad? Y de ahí luego nació ya el nombre del t-shirt, que sería como ya la forma recortada, o sea, la camisa del tee, ¿sí? T-shirt. Um, no la vayamos a pronunciar mal, no vamos a decir teacher, porque eso significa maestro, sino que t-shirt, ¿sí? T-shirt, t-shirt. Um, entonces eso sería, ¿verdad? La del t-shirt. Luego, eh, los shorts. Esto es algo bastante fácil de entender. Antes eh, era más común que se dijera como el nombre completo de estos. Antes sonaba mucho más... Que se dijera short pants, o sea, era más común que dijera, que dijera la gente short pants, pero hoy en día, ¿verdad? Ya casi nadie lo dice así. Casi todo el mundo solo dice shorts, pero al principio a eso se refería. O sea, cuando ustedes decían shorts, pues decían que eran pantalones cortos, ¿sí? Short pants, o sea, pantalones cortos. Pero ya hoy, pues para todos solamente son shorts, shorts. Um, así que esos son los, los chores, vean. Eh, luego. Tenemos socks. ¿sí? Socks se refiere casi que a todo tipo de calcetín que ustedes utilicen. Pueden ser calcetines altos, como los del ejemplo acá, pueden ser calcetines bajitos. Esos son los socks. ¿sí? Socks. Um, una cosa aquí importante, quizá, mencionar es que de, de esta palabra de socks, más o menos, nace otra palabra que es el socket. El socket es como algo que nos ayuda ¿verdad? a poder colocar una cosa dentro de otra. Entonces, esa es la función que cumplen los, um, los calcetines. O sea, que nos ayudan o facilitan el trabajo de, pues, meter el pie, ¿verdad?, en el zapato. Entonces, por eso mismo, es como una versión medio recortada ahí de socket, el socks. Eh, luego tenemos sneakers que es un, una forma de referirse a los tenis shoes o los zapatos deportivos, um, entonces esos serían los sneakers, todos aquellos que tienen como un, una característica, ¿verdad? Así como más casual, más deportiva, van a ser considerados sneakers. Um, bueno, luego en las cuestiones ya más, más, más informales, tenemos las pijamas, pijamas, no vamos a decir pajamas ni pijamas, sino pijamas. Sí, pijamas son las que conocemos en español como pijamas, ¿verdad? Pijamas. Y los swimsuits, que son los trajes de baño, swimsuits. Sí, swimsuits, eh, trajes de baño. Muy bien, um, no sé si tengan alguna duda con, con estas palabras o estamos claritos ahí en lo que significan cada una de ellas. No lo toco, hombre. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. La siguiente. Entonces, aquí vamos a la cuestión de los colors. Sí, los colores. Vocabulario acerca de los colores. Or colors vocabulary. In terms of colors vocabulary, tenemos aquí diferentes colores. Um, una cosa bastante fácil es que cuando tenemos eh, un color claro un color oscuro, ¿verdad? Perdón. Ajá. Es un color claro o oscuro, de, o una versión clara o oscura de un color, lo único que debemos recordar es mencionar o aprendernos las palabras dark dark and light ¿sí? dark para hablar acerca de los colores oscuros o intensos y light para hablar acerca de los colores que son un poco disminuidos ¿verdad? De, de la versión original tenemos por ejemplo white white no es posible que tenga un dark white o un light white porque estamos hablando de un color verdad como de los extremos entonces, este, el blanco es blanco, o sea, no hay un blanco claro o un blanco oscuro. Podrá haber otro montón de versiones de blanco, pero en, cuan, en cuanto al blanco, así de manera original, es el único color que hay, ¿verdad? Eh, que se va a utilizar como con esa definición o con ese nombre. Ok, ya luego el que sí va a tener ya el primer, a la primera definición en cuestión de dark sería el gris. Dark gray sería un gris oscuro, ¿sí? Dark gray. Luego um, podemos usar aquí, ¿verdad? El brown también. Brown es el color café, ¿sí? Brown es el color café, el color café base, el color café que no necesariamente um, es ni oscuro ni claro. Luego está light gray, que esa es la versión un poco más clara del gris. Si ustedes aquí pueden ver el gray, que ese sería como el original, el gris original. Eh, también existe, ¿verdad?, el light gray, que sería la versión un poquito disminuida del gris. Y luego, pues, eh, lo que ya mencioné del dark gray, que sería el gris oscuro. Muy bien. Um, otro de los colores que se encuentra como en el medio, que, eso, que sería un color ya estandarizado, un color que no necesariamente va a tener una versión oscura o clara, sería el color beige. Y por eso mismo aquí también lo tenemos en el medio, ¿verdad? El color beige. Um, luego está el dark brown, que es la versión oscura del de café, dark brown. Y asimismo tenemos el light brown, ¿sí? Light brown. Eh, en inglés es bastante común que ustedes llamen un color dependiendo del objeto al cual se parece. Por ejemplo, si ustedes um, conocen que hay, qué sé yo, algún tipo de galleta famosa, digamos que las Oreos, si las orios fuesen cafés. Ustedes podrían decir Oreo Brown. Eso es algo bien común en inglés. ¿sí? Um, si ustedes conocen mayormente acerca del café, digamos, el, el café, café, ¿verdad? Ustedes pueden decir la bebida, pues. Pueden decir coffee brown. ¿sí? O, sea, o, el, o sea, café, color café. Sé que en español suena confuso, pero en inglés puede ser común que eso se utilice de esa forma. Muy bien. Um, después tenemos el black, que sería el otro extremo, ¿verdad? Otro de los colores que no puede tener ni versión light ni tampoco versión dark. O sea, el negro es negro. Entonces sería black, así nada más, plain black. Muy bien. Um, en esta misma paleta, ¿verdad? Tenemos algunos de los colores principales que pues ellos pueden llegar a tener versiones oscuras, pueden llegar a tener versiones claras. Y también pueden llegar a tener versiones especiales, como es, por ejemplo, los colores neón. ¿sí? Si alguno de ustedes tiene verdad preferencia o favoritismo por algún color neón, pues es bastante fácil referirse a ellos. Ustedes solo deben de saber que se dice neón, neón. O sea, puede haber neon pink, neon red, neon orange. Y así serían los primeros tres colores de esta paleta, ¿verdad? Red es el rojo, red. Luego tenemos pink, que es el rosa pink, luego tenemos el orange, que es el naranja y es un color que también está titulado pues a raíz, ¿verdad? de um, de, una, de una fruta, o sea tiene como ese respaldo, ¿verdad? como para, para, para poder soportar el color um, luego está el yellow que ese es otro de los colores más comunes en inglés y creo que es uno de los que siempre nos aprendemos primero, porque o sea está como graciosito um, yellow es el amarillo. Light green es el verde claro. Light green, verde claro. Aquí regresamos una vez más, ¿verdad? Con los colores claros. Luego tenemos uh, green, que sería el verde regular, o sea, un verde común, un verde sencillo de identificar. Green. Luego dark green, sería un verde oscuro. ¿sí? Dark green se refiere a un verde oscuro. Dentro de esta misma categoría de los light y dark tenemos el light blue. En inglés solo se conoce así como light blue, pero en español no vamos a llamarlo azul claro, no necesariamente. Cuando escuchemos acerca de un light blue, se refiere a que está hablando de un color celeste. Sí, en español tenemos nuestra propia palabra para este color. Así también puede existir, ¿verdad? Para... Alguna versión modificada del rojo, que sería lo del fucsia, aunque sí en inglés también existe ese color. Es el fuchsia. Sí, fuchsia. Pero con light blue sí debemos ser cuidadosos. Porque light blue no lo vamos a traducir como azul claro, sino que se traduce como celeste. Si sí, este directamente, de ¿verdad? Tiene su traducción. Es importante. El light blue. Después tenemos blue que sería pues bastante reconocible el color, que es el azul, blue, luego tenemos dark blue, ¿sí? Dark blue es el azul oscuro, um, y luego está el uh, purple, ¿sí? Purple es el color morado, purple es el color morado. Así como estos pueden haber, como les digo, una infinidad de colores, o sea, un montón de mezclas, un montón de, um, de paletas diferentes. Por ejemplo, ustedes hablan acerca del Navy Blue, eso vendría siendo más o menos el color de mi camisa, ¿sí? Navy Blue, que es como el, el azul marino, no sé, azul así oscuro, ¿sí? Navy Blue. Um, luego, también tenemos el hecho de que podemos hablar acerca de los colores, ¿verdad? Golden, silver. Um, bronze, sí, que eso sería el color dorado, plateado, bronce. Um, existe también un color que a mí me gusta bastante, que es un estilo de ocre, que ese color se llama burgundy, sí, el color burgundy. Y pues así, existirá un montón de definiciones, ¿verdad? O diferentes identificaciones para los colores en inglés. Eso, eso sí, ya es como un tema, ¿verdad? Que para poderlo comprender, se debe estudiar un poco más a fondo, o sea, para poder ir conociendo los colores mejor, se deberá ir, eh, pues, aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco cada uno de ellos. Pero estos serían como los colores base, ¿sí? Los colores base serían estos que tenemos acá. Y lo importante también es recordar eso, ¿verdad? Que existen, por lo general, versiones en dark y en light, o sea, versiones en oscuro y en claro. Muy bien, um, ¿alguna duda acerca de esto? Okay, parece que no bueno esta conversación ya que habemos pocos esta noche creo que la vamos a dejar para luego ahorita lo único que vamos a hacer es que vamos la voy a, a pronunciar pero la práctica de la misma la vamos a dejar para, para después sí pero la conversación iría, iría perdón de la siguiente forma great our clothes are dry where's my new blouse what color is it it's white Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem it's these new, new blue jeans. Oh, sorry, here's the problem. It's these new blue jeans. Whose are they? Oh, they're mine. Sorry. Muy bien, esa es una conversación un tanto enredosa porque aquí sí hay palabras, ¿verdad? No tan comunes o que no utilizamos todo el tiempo. Pero eh, lo que significa, ¿verdad? Es, genial, nuestra ropa está seca. ¿Dónde está mi nueva blusa? ¿Qué color es? Le pregunta Julie. Es blanca, contesta. Um, aquí hay una celeste. ¿Es tuya? No, no es mía. Espera. Sí, es mía. Es un desastre. Oh no, toda nuestra ropa es celeste. Aquí está el problema. Son estos nuevos pantalones azules o estos nuevos vaqueros azules. ¿De quién son? Oh, son míos. Lo siento. Sí, aquí tenemos, ¿verdad? Ya como una pequeña práctica también de, lo, de la, uh, poner en práctica el whose del cual hablábamos anteriormente. Sí, el whose are they? Um, sería, ¿verdad?, la, la, la práctica de la misma pregunta, ¿de quién son? ¿Whose are they? ¿De quién son? Muy bien. Um, entonces, como les comento, esta conversación será algo que no necesariamente vamos a estar cubriendo ahorita, así que vamos a pasar a lo siguiente, que serían los possessives. Y este es un tema, ¿verdad?, bastante, bastante importante. Los possessives... O possessives, ahí depende, ¿verdad? Un poquito de cómo lo vamos a pronunciar, porque ustedes pueden decir possessives o también possessives, eh, se refiere a la forma en la cual vamos a expresar propiedad sobre algo. Recordemos que anteriormente ya estudiamos los uh, possessive adjectives, que serían los adjetivos posesivos, y ahorita tenemos un, pe un pequeño refresco de ellos. Eh, por ejemplo, acá está, ¿verdad? My, your, his. Her, Are, and There. Esto era parte de, la, de las primeras clases en las cuales hablábamos acerca de mí, tú, de él, de ella, nuestro y de ellos. ¿Sí? My, your, his, her, Are, and There. Por ejemplo, these are my socks. Estas son mis calcetas o mis calcetines. Estos son mis calcetines. These are your socks. Estos son tus calcetines. These are his socks. Estos son sus calcetines. Hablando cerca de él, ¿verdad? These are her socks. Estas son sus calcetas. ¿sí? These are our socks. Estas son nuestros calcetines. And then. These are their socks. Estos son sus calcetines. Ahí tenemos, ¿verdad? Que se utiliza esta palabra en la parte del medio de la oración. Es una parte que se deberá recordar siempre cuando utilicemos los diferentes estilos de posesivos, porque cuando estamos hablando del adjetivo posesivo, lo vamos a colocar en el medio de la oración, porque lo que estamos haciendo es facilitando una explicación o dando una característica acerca de lo que estamos hablando. Entonces, por eso mismo, cuando son adjetivos, vienen, ¿verdad?, antes que la palabra que están describiendo. Si aquí digo yo, um, socks, y digo my, entonces significa que esos son míos, no son de nadie más, sino que son míos. Así que por eso, ¿verdad?, vamos a entender que este será un adjetivo posesivo. O sea, que esta palabra se va a utilizar para poder describir la propiedad, como de quién o a quién pertenece la palabra que se está describiendo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los adjetivos estarán en el medio de la oración, en alguna parte, pero del medio de la oración. Cuando hablamos de los pronombres posesivos son un poquito más complicados porque estos están al final de las de las oraciones mismas, ¿sí? Y por eso mismo también son diferentes. Porque no van a decir ustedes, these socks are mine, sino que aquí vamos a decir, mine. Mine. These socks are mine. Estos, calcet estos calcetines son míos. These socks are mine. Then we have, these socks are yours. These socks are yours. Estos calcetines son tuyos. These socks are yours. Luego, these socks are his. Si ustedes se fijan, aquí la diferencia que existe es que en este se coloca una S. En lugar de your nada más, se coloca una S al final y se dice yours, yours, ¿sí? Um, en el caso del his, ahí está complicado, ¿verdad? Porque no podríamos decir um, hises, o sea, o ponerle una S más. Así que el his se queda así como está. These socks are his, hasta ahí. Luego these socks are hers. Una vez más se repite el patrón de colocarle una S. Pero tenemos que, como o sea, es un pronombre, lo que significa es que esta, esta palabra actúa como receptor de una acción. O sea, esta palabra recibe, ¿verdad?, el hecho de que esos calcetines son de ella. These socks are hers. Then we have these socks are ours. These socks are ours. Significa estos calcetines son nuestros. ¿sí? Estos calcetines son nuestros. Muy bien. Um, por otro lado, tenemos: eh, These socks are theirs. These socks are theirs. Significa que estos calcetines son de ellos. ¿sí? Theirs, de ellos. Estos calcetines son de ellos. Muy bien. Um, entonces, una vez más, recordarles, cuando hablamos de los adjetivos posesivos, estos estarán en el medio de una oración, pero cuando hablamos de los pronombres posesivos, que son aquellos que reciben como la acción o la fuerza de, de ser los dueños, ¿verdad? De algo, esos se van a utilizar al final de las oraciones, al final de las frases en las cuales hablamos acerca de la posesión. Entonces, esto sería con... Lo, eh, con el trabajo verdad de los pronombres posesivos luego está cuando vamos a utilizar un nombre que es allí perdón es allí cuando vamos a usar el apóstrofe s ¿sí? ya les dije verdad que el apóstrofe s para lo que se usa es para expresar posesión de alguien sobre algo específico mayormente ese algo específico se explica o se menciona justo después que se ha establecido el nombre de esta persona acompañado del apóstrofe s. Aquí mayormente lo que vamos a estar cubriendo sería eh, la forma en la cual lo vamos a entender o la forma en la cual lo vamos a pronunciar, sí. Porque esto, o sea, este nombre Pat puede ser reemplazado por cualquiera de sus nombres. Aquí puede decir Alex, puede decir Yancy. Cualquier nombre puede reemplazar, ¿verdad? El nombre de la persona eh, sobre la cual se recarga la posesión. Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, Pats Blouse significa la blusa de Pat. Sí, Pats Blouse significa la blusa de Pat. Pero aquí vamos a pronunciarlo así fácil: Pats. Pats. porque qué solamente suena como Pats? Porque es una letra T la que está antes del apóstrofe S. Lo que significa que el sonido, ¿verdad?, es un sonido fuerte. Y el apóstrofe S va a sonar suave porque es el sonido que la S hace en inglés. Así que solo sería Pat's Blouse. Sí, Pat's Blouse. Luego tenemos una ya un poquito diferente. Julie's Jeans. Julie's Jeans. ¿Por qué aquí en este de Julie's suena un poquito más fuerte que en el de Pat's? Porque el sonido de la vocal es un sonido leve, un sonido suave. Así que la apóstrofe S va a ser el sonido fuerte de esa palabra, ¿sí? Julie's jeans. Y luego también por el hecho de que jeans es otra palabra, ¿verdad? Que tiene una fuerza um, un tanto moderada al principio con la J que posee ahí. Sería Julie's jeans, ¿sí? Julie's jeans. Es un poquito como de vibración cuando llegamos a la parte de la, de la posesión. Y eso significa los pantalones de Julie. Sí, los pantalones de Julie. Esto de los pantalones es otra cosa. O sea, ustedes así como pueden así, aquí decir Julie's Jeans. <laughs> Sorry. Podrían decir Jansi's Jeans. Sí, Jansi's Jeans. O sea, los um, pantalones de Jansi. O los, ajá, ¿verdad? los vaqueros de, de Jansi. Jansi's Jeans. Um, Neftali's Jeans sería otro. Ya que Neftalí tiene esa, esa vocal al final de su nombre... Neftalí's jeans. Neftalí's jeans. Entonces son los vaqueros de Neftalí. Neftalí's jeans. Um, y las más complejas o las más complicadas se vienen dando cuando tenemos una X al final de, de, los, de los nombres. Una X, así como también puede ser una H, o como podría ser el caso, ¿verdad? De una, como en español la conocemos, una Che. Sí, una CH. Ese tipo de, de letras llegan a, a generar estos sonidos un poco extraños. Rexes, sí, aquí no vamos a decir ni Pats ni Julie's, o sea, o así, o, o Rex, sino que se dice Rexes. Y si se fijan en esta parte de aquí, esa simbología fonética se representa, ¿verdad? Que ese sonido es una IZ, una IZ. Entonces sería Rexes, sí, Rexes, Rexes T-shirt. Rex's T-shirt, la camisa de Rex, sí, Rex's T-shirt. Y así, o sea, siempre que ustedes se encuentren, como les digo, con palabras que terminan con una X, con una S, con una Y, um, van a tener que hacer ese tipo de sonido. Uh, en el caso de Alex, Alexes, sí, Alex's. No voy a decir yo Alex, sino que Alexes. Um, vamos a ver si hay alguien más creo que no verdad ese es el único que hay aquí que tiene como la x al final los demás serían sencillos sí aníbal fácil alfredos facilito robertos también mauricios sí um, daniels Fidels, casi todos o sea son bastante bastante sencillos los dos que vendrían siendo verdad parte de esta categoría que se pronunciará con z sería el de Jancis y el neftalí y el único que se pronunciaría con el sonido de IZ sería el de Alex. Alexes. Alexes. Casi suena como si estoy diciendo Alexis, pero no necesariamente. Y um, luego tenemos, ¿verdad? Un tipo de pregunta bastante sencilla que pues eh, se va a utilizar cuando queremos saber a quién le pertenece algo. ¿Sí? Um, y esto dice, ¿whose blouse is this? Significa de quién es esta blusa. Whose blouse is this? De quién es esta blusa? ¿Sí? de quién es esta blusa? Y yo para decir de quién es fácil puedo decir It's Pat's. It's Pat's. O sea, que es de Pat. ¿Qué pasa si yo tengo que decir uno de los que son más complicados? Bueno, pues solo lo digo en la forma en la cual lo he aprendido, ¿verdad? Si es de Alex, yo digo It's Alex's. ¿Sí? It's Alex's. Um, si es de Neftali If nef it's Neftalis. It's Neftalis. O sea, es de Neftalis. It's Neftalis. Um, si es, por ejemplo, de Aníbal, eso sería un poquito más, más sencillo. It's Aníbal's. ¿Sí? It's Aníbal's. Aníbal está durmiendo. <laughs> Ay, no, aquí no. tengo Ay, mi café, tranquilo. Ah, vaya. El Daniel es el que yo sí veo que está todo el rato como. No, hombre, así no era para ese lado, bicho. Es que este día fue bastante cansado del trabajo. ¿Tuvo algo pesado? Sí, bastantito. No, sí, sí, yo mismo, yo mismo me estoy durmiendo, porque para que sí. escuchen, desde de rato estoy sí. bastezando. Cuando, cuando usted ve que el teléfono se sube un poquito así, es porque, Ajá, porque ya, ya Fidel ya, ya está cayendo. <laughs> ya lo están recogiendo casi. No, sí, me imagino que hay, hay días así más, más complicados. Igual este hoy, para mí, verdad, fue un día así medio, medio raro. Pero bueno, entonces eso sería lo, la forma en la cual vamos a utilizar los posesivos, ¿sí? Así será como usemos lo del apóstrofe S, ¿verdad? Y recordemos que siempre el apóstrofe S vendrá siendo utilizada cuando estemos hablando acerca de um, artículos o acerca de lugares que son propiedad de alguien más, ¿sí? El apóstrofe S y además que el apóstrofe S se usa... Cuando estamos haciendo uso del nombre de la persona, no cuando hago el prono cuando uso el pronombre, sino que con el nombre, sí. No como decir verdad, hises, no. O sea, eso no, porque ahí se para eso existen los adjetivos que serían esos de aquí. Para eso yo puedo decir his, sí. Uh, aquí sería, por ejemplo, si dijera aquí Jonathan, ¿verdad? ahí sí. These are Jonathan's socks. Jonathan's socks, sí. Ahí sí. Perdón, utilizo el apóstrofe s, pero si dice um, de él, o sea, yo solamente digo his, dice his socks, así de fácil. Muy bien. Eh, lo siguiente sería, verdad, el tema acerca del de clima, eh, que esta es otra parte bastante corta. Este no va a ser nada, nada que nos tome mucho tiempo, así que creo que el tiempo que tenemos disponible aún nos alcanza bastante bien para poder hablar acerca de esto. Sí. Um, weather and seasons significa verdad clima y temporadas alrededor del mundo pues eso sería un poquito ajá verdad subjetivo, subjetivo digamos But weathers weather and seasons around the world um, el clima y las temporadas alrededor del mundo hay cuatro mayormente conocidas en inglés pero déjenme decirles desde ahorita que hay dos de ellas que no son originalmente eh, temporadas, ¿sí? Y hay una forma bien fácil de identificar el por qué esas dos no necesariamente son así como temporadas originales, digamos, o sea, temporadas de, o, o, sí, bueno, temporada también le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero esas dos no son necesariamente así como de las temporadas principales y vendrían siendo Spring y Fall. El por qué yo les digo esto es porque Spring tiene un significado o un segundo significado en inglés y fall también cuando summer y winter no tienen otro tipo de significado estos significan directamente verdad lo que ahí dicen summer es verano y winter es invierno pero spring en cuestión de te temporadas o de seasons significa primavera y fall significa eh, otoño Sí, pero en cuestión así ya aparte, fuera de cualquier cosa que tenga que ver ¿verdad? con las temporadas, eh, vamos a ver que Spring significa resorte. ¿sí? Spring es resorte y Fall es caer o caída. ¿sí? Caer o caída. Fall. Muy bien. Um, entonces, Spring por lo que se llama así, el, 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 como tipo resorte, o sea, o porque la temporada del año se llama Spring, que eso sería, ¿verdad?, la primavera, es porque en ese, en ese tiempo se supone que las plantas vuelven a nacer o vuelven a reverde, o, o reverdecer, ¿sí? O sea, es cuando las plantas se recuperan después del invierno. Pero es importante también que mencionemos que, o sea, estas cuatro estaciones no están disponibles en todos lados. O sea, las cuatro estaciones son... Algo que algunos países, <laughs> sorry, algunos países o algunas regiones del mundo las reciben, pero no todos los países. Um, en Estados Unidos sí se logra identificar en varios de los estados, ¿verdad? Se logra eh, identificar clarito, clarito cuando una de las estaciones está tomando lugar. Pero hay lugares como aquí en donde solo tenemos dos. O sea, nosotros solo tenemos invierno y verano. Alguien podría decir, pero a veces sí más o menos se identifica, ¿verdad?, el otoño, pero no es igual en todos lados. O sea, el otoño no, no es así como, como sucede, ¿verdad? En, en otros lugares o con la descripción que se provee del otoño en otros lugares, lo que pues significa que, ajá, hay muchos vientos, hay mucha lluvia, las hojas se caen de los árboles y por eso es que eh, otoño en inglés se conoce como fall, o sea, porque es el, el, la temporada en la cual se caen, ¿verdad? Las hojas de los árboles. Um, entonces... Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos mayormente solo winter. Y es un winter que o sea, no tiene inclusión de nieve, sino que nuestro winter solo tiene lluvia. Y también tenemos summer, que eso sería el verano. Sí. Entonces es importante ¿verdad? mantener eso en mente. Eh, bueno, aquí tenemos también algunas frases que se van a utilizar para cada una de las estaciones. Por ejemplo, si yo voy a un lugar en el cual eh, están viviendo en ese momento están atravesando la primavera, yo puedo decir bastante fácil, ¿verdad? It's spring in Brazil, el caso verdad, si en Brasil es que están viviendo la primavera. It's spring in Brazil. Y estos de aquí abajo, estas palabritas que ustedes ven aquí abajo son adjetivos. ¿Recuerdan que hemos estado aprendiendo verdad acerca de los adjetivos, que son palabras que se utilizan para describir a un objeto, describir a una persona, describir a, a un animal. Entonces, para describir también a las temporadas o a las estaciones del año, se pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tengo: It's warm, it's very sunny. ¿Sí? It's warm significa que está tibio, o sea, no está caliente, no está frío. It's very sunny, está muy soleado. Entonces, estos son características o son adjetivos acerca de la primavera. Luego tengo: Summer. It's summer in Korea. It's raining and it's hot and humid. Muy bien, it's summer. Este podría ser diferente en, en otros lugares del mundo, como por ejemplo en nuestro país, ¿verdad? Cuando estamos en verano, pues es bastante seco, o sea, no necesariamente va a llover. Pero pues en Corea se supone que en verano ellos tienen eh, bastante lluvia. Así que por eso mismo se identifica de esta forma. It's raining, está lloviendo, it's hot and humid, está caliente y húmedo. Sí, eso sí podría ser, verdad, una característica de nuestros eh, veranos que son bastante calientes. So it's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Muy bien. La siguiente, hablando acerca del fall o lo que sería también el otoño. Sí, fall. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. Muy bien, otras tres eh, adjetivos, ¿verdad?, para poder describir esta estación. It's fall in the US, significa es otoño en Estados Unidos. Está frío, o sea, no está helado, sino que está frío, está nublado y hace viento. Cuando hablamos de windy, puede ser complejo traducirlo como los demás adjetivos, así que por eso mismo vamos a decir, ¿verdad?, hace viento, porque o así sea, si decimos. ¿Cómo se traduce? Puede que lo entendamos mal, porque la forma en la que se traduce es ventoso, pero sabemos que nosotros, pues sí, ¿verdad? No siempre vamos a tener como esa descripción cuando hablamos acerca de ventoso, pero eso significaría, está nublado y ventoso, o sea, que nublado y hace mucho viento. Muy bien, y por último, tenemos el winter. Este winter se describe acerca de Rusia. So it's winter in Russia. Rusia, así se dice Rusia y creo que ya lo habíamos visto anteriormente. So it's winter in Russia. It's snowing and it's very cold. It's snowing significa que está lloviendo And it's very cold significa que está muy frío, ¿sí? Entonces, esas serían, ¿verdad?, las estaciones principales, las cuatro que se conocen y con eso básicamente estaríamos cerrando lo que vamos a cubrir hoy. Sí. Bueno, hasta ahorita, eh, lastimosamente va perdiendo la selecta, así que vamos a ver, al segundo tiempo, a ver cómo salen, ahí estuve viendo que Daniel, ahí, Roberto, estaban algo, algo conectados con el partido, Mauricio quejándose todo el rato, y yo también, me puse los lentes hoy para que no se note. Bueno, este, <laughs> eh, bueno no. chicos, casi no, no sí, yo sé que así se notó, pero bueno, ya que. <laughs> Um, thank no you guys. Se vale quitar la camisa. No, cómo. <laughs> Mañana con esta voy a andar todo el día. ¿Y cuánto va perdiendo? Uno a 0 nomás Es que no, no, ah, no bueno. están tan mal. Si en el primer tiempo estuvieron dominando. vamos. Uno a, a cero. No, si no se vieron ah, tan bueno. mal. Ojalá que se recupere en el segundo. Bueno, ok guys. Thank you very much. Uh, have a great night. See you tomorrow for the last class of this week. Okay, bye bye. Okay. okay. Good night, bye. bye. Good night.